Hola a todos, Zane con los secretos de TF2. Con los añadidos de mapas comunitarios, algunos creadores decidieron dejar su marca en sus mapas, por lo que les echaremos un ojo. El primero en Murky, si vas detrás de esto encontrarás una nota del diseñador, y usando noclip bajo el mapa encontrarás la imagen de un gato. Hablando de gatos, en Corrupción en el punto final, si subes acá encontrarás un gato en una cubeta. Cerca del primer punto hay una calabaza bajo el mapa, y en el spawn blue encontrarás un esqueleto en un inodoro, lo que me recuerda a algo. En Devastation verás una cámara a la distancia, pero si te acercas será una cámara minigun, detalle curioso. En Sandcastle al capturar el último punto, dentro de la casa verás el hat de Merasmus en esta silla. También este carro me recuerda al de Homero Simpson. En Mansilvania hay varios animales secretos, en el spawn red hay una rana mirándote, en el inframundo verás un mapache, y en el spawn blue verás un pingüino. Y finalmente en Slime, en el spawn red encontrarás este cartel de un personaje llamado Brian, la gente teoriza que es el nombre de Mad Cat, o el Piro sin máscara. La respuesta brindada por el creador es que es solo un chiste interno relacionado a su acento. Detrás de esta puerta verás unos trenes, y en el lado blue la firma del autor. Y en este edificio encontraremos un cactus con un Australium, este cactus es más millonario que yo. Suscríbete para más videos de TF2.